Y, y hola amigos y amigas, parceros y parceras, muterejos y muterejas ¿Cómo están? Espero que bien, espero que bien Tengan todos un gran, pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se de ser. Bueno gente, estamos aquí en el Gran Turismo Lector 2 Y en esta ocasión les voy a mostrar cómo vamos a cambiar, podemos cambiar el volante por botones O por la otra opción de voltía ok, listo Uy, eso sonó... Pues no es que no, no, no me acuerdo cómo es que llama exactamente esa cosa para uno que uno voltea moviendo el móvil mm, se me pasa. ¿Sensor? No, no, no hay nada así. Bueno, en fin, para cambiar este volante por botones o, o si tiene botones para cambiarlo a volante, da igual, viceversa también. Bueno, entonces para hacer esa opción vamos a irnos al menú. Bueno, tenemos que estar en el menú menú principal para configurar esta cierta cosa haga clic aquí bueno ahí esta música tiene copyright vamos a quitarla espero que no me tumbe en el vídeo hey, dinámica no me tumbe el vídeo si sí, esa música tiene copyright no sabía me enteré apenas ayer cuando me dijeron que los vídeos que iba a subir tenían copyright por la musiquita de fondo y si esa tiene copyright, pues la radio también. Bueno, entonces ahora sí sigamos. Perdón por eh, me por otro lado. Y estábamos en que vamos a cambiar el volante por botones y después por las otras opciones. Así que tenemos es que darle clic en esa opción que sale por aquí. esperen Yo quito esto para que la puedan ver. Ahí en esa ruedita de configuraciones. Una vez que le ven, en esa rueda de configuraciones le sale esto. Eh, juego, sea, configurar opciones de juego, Ahí sale configurar opciones de gráficos y controles. Lo que nos interesa en este momento son los controles. Omar, no mentiras, no, no sea mentiroso. Si es aquí, modo de dirección, sí, en controles y aquí estando aquí en controles, vamos a darle aquí en modo de dirección, modo de dirección está en Stragovins, squares o algo así. No sé cómo se le da eso. Esto significa en español que en volante, vamos a darle clic ahí. Y está arroz, buoso. Arroz, arroz, como lee eso. Bueno, como se lee a esa vaina, eso significa botones. Esta la del centro. Y de aquí escogimos la del centro. Bueno, la otra que yo le digo es esta de acelerómetro Ese de acelerómetro ahorita lo vamos a ver cómo es. Listo, por el momento vamos a dejar esta de arroz. Así que vamos a, ay, perdonen, arroz. Listo, vamos a, darle a aplicar, vamos a, darle a cerrar, vamos a darle atrás. Y vamos a de atrás y vamos a darle conducir de nuevo. A ver cómo nos sale esta joda. Espérenme mira, que nos cargue. Y bueno amigos sí, amigas, mucharejos y amigas, muchachos y muchachas. Ahora ya nos cargó. Ya nos cargó. Eh, como pueden ver aquí abajo. Eh, no se ve mucho. No se da mucho a notar. Pero ahí están. Ahí están los botones de voltear hacia la izquierda y hacia la derecha, ya no está el volante. Entonces este es para voltear hacia la, la izquierda y este aquí para voltear hacia la derecha. Mano listo. Y así es como se cambia los, el volante por botones en caso que se le interese más por, esté eh, eh, más acostumbrado a usar los botones. Bueno, no, eh, en, este en estos momentos o a sea, los botones eh, de dirección no les se han puesto como la, cómo dijera esto, el botón. Bueno. Ah, como ligera esto. Bueno, ustedes ven los botones de acelerador y de freno. Que ya tienen como... Ahí su loguito digámosle, su loguito, Es que se me pasa... La... ¿Cómo es que se llama esto? ¿Cómo es que se le dice? Lo siento. Bueno, en esos momentos eh, no se le han puesto a estos botones de dirección. No les han puesto esa cinemática o sinomalía o como ustedes le crean de nada. No, cinemáticas, vídeo. Lo siento. Bueno, esa vaina. Pero después se lo pondrán en una en actualizaciones futuras. Bueno, ahora vamos a ir al menú de nuevo. Y vamos a poner la otra, la otra opción. Salir al menú. Esperamos a que salga. Bueno, aquí en el menú ya hacemos el mismo proceso. Vamos a la rueda de configuraciones. Vamos a controles. Y vamos aquí a modo dirección como decimos ahora rato y vamos a poner el acelerómetro Escuchemos el acelerómetro voy a, darle a aplicar pues como para que para pa que bueno por seguridad, no pa por seguridad que no se vaya a configurar y voy a ir atrás voy a ir atrás voy a, darle a conducir y vamos a ver cuál es el acelerómetro acelerómetro hacer aceler ah, como se llame como se llama esa vaina de acelerómetro <laughs> ay qué triste acelerómetro acelerómetro bueno vamos a practicar mientras carga esto acelerómetro ay dejemos esa vaina así ya no voy repetir más eso Vamos más bien a que nos cargue voy a decir acelerador del petre. No, no no dejemos así Creo que, antes, sí, creo que antes no le había puesto cuidado a esto, hasta ni eso hubiera pasado. Listo, ahora aquí ya se configuró el acelerómetro, como se le llame a eso, como se le quieran llamar. Y con esa opción podemos eh, mover el timón, así como yo hago la mayoría de veces, que es moviendo nuestro dispositivo móvil. Aquí lo muevo. Aquí lo muevo un poquito para la izquierda, pero está muy sensible. Eh, tiene que configurar la sensibilidad del volante, ¿listo? En, cuando pongan este modo. Porque está muy, muy, muy sensible. Aquí giro a la derecha. Voy a probarlo echándome esta vueltica aquí a la manzana. Porque lo veo muy sensible. Y así mismo, mira, sí, sí necesita que lo configuremos un poquito, ¿no? Ah, no, de hecho no. No, no, no. Está bien, está bien. Lo que necesita es dejar que el volante deje de temblar tanto nomás, porque tiembla mucho el volante. Pero la conducción es buena, es buena, es buena la conducción. Para los que estamos pues, acostumbrados a usar esta opción de, de conducción eh, moviendo el dispositivo. Bueno, eh, personalmente eh, me gusta a mí mucho esta opción, porque me hace como simular el movimiento de un volante cuando mueve el dispositivo. La contra es que se, se mueve toda la pantalla y todo eso Y uno de vez se concentra por ahí pero, pero me hace simular el movimiento Porque me toca igualmente estar moviendo las manos Me hace simular esa movida ¿sí o no? De volante Bueno entonces el, el acelerómetro es este Para los que no lo bien también Así que pues amigos y amigas muchachos y muchachas Así es como se, se configura Las opciones de direccionales La opción de dirección Del volante Ay, perdón, me tapé. Bueno, entonces listo, hasta ahí. Bueno, amigos y amigas, parceros y parceras Muchareos y mucha no me un prrrro de Recuerden, tengan todos un gran, gran saludo y les deseo lo mejor, como siempre, solo de serie. Eh? Ahí enseñándoles cositas básicas de Gran Turismo de 2. Ya futuramente les seguiré mostrando otros, otros detalles. En caso de que se me quiera pedir otras opciones, pues dígalas nomás. Bueno, eh, voy a ver si más adelante explico estas opciones de, de, de configuración. Aunque más que todo esto es como uno escoger el botón que uno desee. Ya es uno usándolo en un computador, creo. No sé, no lo le, no le he probado. O lo estoy, o estoy jugando con comando. O con. O con como es que se llama. Controles de play y esa vaina. Vamos a ver si algo tiene que ver con esto. Listo, porque la uno como que escoger el botón y eso. Y entre otras opciones que eso tiene. Bueno, y también sobre los gráficos. También a ver cómo vamos con los gráficos. Uy, esta vaina agarra gráficos extremos de... ¿eh? Uy, se ve nítido. ¿eh? Bueno, ahora, configuración de juego. Y también aquí en configuración del juego. Eh, como a muchos que ya comenzaron. Ah, bueno, eso lo digo después. Bueno, eh, cuando agreguen la opción de, de que uno también pueda cancelar un momento las multas por tiempo terminado, pues se si en esa opción o si la hay, voy a decir la hallo, ya que muchos andan pidiendo por esa opción, ya que las multas te roban más de lo que te roba un viaje de mal hecho. <laughs> Bueno amigos y amigas, para ser y para ser pues muchachos y muchereos. nos vemos en el hasta la próxima, que estén muy bien. Recuerden, tengan todos, un, tengan todos un gran, gran saludo, como siempre se los desearé. ¿eh? Así que, bye, hasta la próxima, y que estén muy bien. Oiga, yo no supe eso de acelerar ¿cómo se llama eso? Acelometer, acelometer, ah, con razón. Igualmente, tampoco lo pronuncie bien. Y ahí vamos con la licuadora. Ah, y por cierto, después les voy a mostrar eso: escribir el nombre de la empresa y escribir el nombre de tu compañía. Listo. Bueno, esa vaina es igual.